wire that is the U.S. Open, and now Pete Sampras facing match point. Bueno, no, 5 años y lo típico, iba al club a jugar con un profesor, ¿no? En esa época no había mucha gente que jugaba tenis, muchos chicos, y tenía a mi profesor, y iba, mis padres iban a jugar tenis, mi abuelo iba a jugar tenis y yo también iba a jugar tenis. Uh-huh. Y así fue como me empezó a gustar, ¿no? Bueno, era una victoria muy importante, ¿no? Porque era un Grand Slam, es un Grand Slam, y varía mucho para el interés de los promotores, y era un torneo considerado un super torneo, y entonces ganarlo tenía una connotación especial, ¿no? Y era un impulso para empezar la carrera profesional. Ahora, yo ya venía entrenando y jugando bien desde el año 93, ¿no? Yo ya en octubre del año 93 tuve un triunfo, una victoria muy importante en Australia, y eso también le dio un impulso adicional a mi carrera. Un momento crucial, porque yo ya tenía casi 25 años, 26 años. Uh-huh. Y en octubre le gano un torneo en Australia, un torneo cerrado, en cancha cubierta, muy importante. Y eso impulsó nuevamente mi carrera, y entré al año 94 con muchas ganas, y terminando casi el año 94 con el triunfo a Sampras en el US Open, ¿no? Una vuelta me acuerdo que le gané a un argentino, Marcus se llama, que se retiró porque estaba mal la rodilla. De ahí jugué con un americano que no me acuerdo su nombre. En tercera vuelta jugué con Cédric Piolín, que había sido el finalista del año anterior en el torneo. Uh-huh. Y en cuarta vuelta jugué con Pete Sampras, que había sido el ganador del año anterior. Entonces en ese torneo también se juntó algo muy curioso, le gané al finalista y al ganador del año anterior, ¿no? Entonces eso tuvo una connotación especial en Nueva York, un torneo tan importante como US Open. Uh-huh. Una muy linda oportunidad, porque jugaba en Nueva York, un torneo tan importante, en su casa. Uh-huh. Él había ganado US Open el año anterior, y creo que algunos años anteriores también. Y entonces era un reto espectacular, era una gran oportunidad de mi vida, de tener un partido memorable. Y lograr hacerlo ahí fue muy, 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 muy interesante, ¿no? Claro, para eso, ¿no? Ya años de experiencia, no era mi primer partido, ¿no? Yo ya tenía años de experiencia y había estado en una posición similar, no le había ganado a un número uno, pero yo ya le había ganado a número dos del mundo, le había ganado al número tres, al número cuatro. O sea, es una experiencia en la cual uno está viviendo día a día casi. Entonces, entrar a un estadio y enfrentarte a esa gente, no tienes ningún impacto psicológico realmente. Sí, Sampras sacaba muy duro y tenía una derecha muy buena, ¿no? Entonces había que cuidarse de eso y estar atento a que cuando pegue esa derecha llegara a la pelota, ¿no? Bueno, yo, mi estrategia con Sampras fue moverlo, ¿no? Si tú ves el video que me dice que lo has visto, sí, te vas a dar cuenta que la pelota, pocas veces él estaba cómodo pegando la pelota. Yo lo hice correr mucho ese partido, jugamos casi 5 horas de tenis. Uh-huh. Y eso a él le incomodaba mucho, ¿no? Con la pelota pase muchas veces le incomodaba. 3 de 5, el partido es largo y sabes que puedes perder un set, sabes que puedes perder 2 sets y todavía puedes ganarle, ¿no? Y una cosa curiosa, años anteriores yo había jugado con él en Nueva York, si tú revisas los archivos, te vas a dar cuenta que yo había jugado con él cuando él era más chico y yo había perdido los primeros 2 sets contra él, en el US Open también. Pero le terminé ganando en 5 sets, ¿no? Entonces, no. Cuando uno juega en partido largo todavía tiene la opción de ganar, ¿no? Claro, 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 claro. No, bueno, ya cuando uno entra a un quinto set, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Uh-huh. Ya ahí estás en las mismas condiciones, partido largo, cansado los dos, y el quinto set puede pasar cualquier cosa. Ahí ya no vale la experiencia, no vale quién es mejor, quién es peor, ya estás ahí, y si realmente lo luchas, tienes mucha opción. Bueno, él sacó un primer saque con mucho efecto a la izquierda, y yo tenía 2 opciones, y yo dije, bueno, acá me la juego, o sea, acá digo, acá voy por todo, ¿no? Uh-huh. Y entonces me adelanté, y agarré la bola subiendo, y le pegué, y lo agarré entrando a la net, y no agarró la bola, y ahí se terminó el partido. Un revés. Bueno, tuve una sensación interesante, esa sensación me hizo acordar mucho la canción esta que dice,
que si lo haces en Nueva York, lo haces en todos lados, ¿no? Es una canción de Frank Sinatra, ¿no? Y entonces eso se me vino a la mente, curiosamente, ¿no? Yo soy un poco romántico y me gusta escuchar música romántica, entonces esa canción se me vino a la mente y fue muy agradable, ¿no? Ahí estaba, había gente de mi familia ahí en el estadio, ¿no? Siempre que me iban a ver, entonces fue muy bonito. Lo único, lo que uno tiene que hacer es lo mismo que te diría a ti, si tú quieres ser un buen periodista, tienes que trabajar todos los días para ser buen periodista, ¿no? Esforzarte al máximo, llevar una vida ordenada, ser responsable, trabajar, estudiar, prepararse. Yo veo que para la entrevista tú te has preparado y eso es lo mismo que uno tiene que hacer en el deporte para poder hacerlo. Es cuando tú te preparas, trabajas, entrenas, comes bien, duermes bien, no estás dando vueltas por ahí, entonces el día que te toque hacer el examen lo vas a hacer bien, ¿no? Entonces no hay secreto, ese es realmente el secreto, es entrenar, trabajar muy duro y obviamente para eso te tiene que gustar mucho lo que haces, ¿no? Si te gusta mucho lo que haces, es posible que lo hagas, ¿no? Sí, me gustaría, pero de verdad no estoy seguro, ojalá que eso suceda, pero no veo que haya mucha gente que esté realmente atrás de eso, ¿no? Pero ojalá que es... Mientras el tenis no crezca y no se lleve a las masas y no se lleve a donde está la gente, el tenis no va a mejorar, no va a crecer.